Bueno, muy buenas, pequeños. Hoy es un día súper especial porque tengo un mogollón de ganas de jugar a este juego. Llevo con ganas de jugar a este juego desde que me lo enseñó Smiley, y gracias a él, gracias Smiley de corazón, muchísimas gracias porque hoy puedo jugarlo. Dios mío, qué buena la música, ¿no? Iba a bajar el sonido, pero me da que no. Bueno. Un placer, no, no, el placer es todo mío, todo mío. Así que, nada, vamos a jugar este juego que es un poco diferente a los que suelo jugar. Y además está solamente en Stadia. Así que, nada, al lío, no me enrollo más, que tengo muchas ganas de jugarlo, vale, nuevo juego. Me dijiste que puedo borrarlo, ¿no? Vale, Stealth, al parecer, bueno, no sé qué tal se me oye. ¿Se me oye bien con la música de fondo? La música es cojonuda, ¿eh? Vale. Por lo que sé, Stealth va de lo que ve o lo que siente una niña que sufre bullying. Es lo que sé, y como siempre nunca sé más de... ¿No va de eso, Smiley, o algo así? Corrígeme, ¿eh? Es que no he querido mirar nada. No he querido mirar nada. He visto el tráiler y he dicho a jugarlo. Y ya está. Y nunca veo nada de ningún juego. Trata sobre el bullying. Una visión del... Eso, es una visión del tema del bullying. Vale. 7 años. ¿Has visto a esta niña? Vale. Emily Kaufman. Cuesta creer que ya haya pasado más de un mes. Vale, Stealth. Moverse. Vale. Que para mí es sublime. Pues vamos a verlo, a ver. A ver, ahí he sacado. Ah, vale, he sacado ahí algo, vale, la vida y... no sé qué... qué distribución tengo. No sé si ponerme a la derecha o así. Poner... Voy a hacer una cosa. Dadme un segundín, que así ajusto esto. Vamos a poner por aquí. No sé si luego saldrá algo de la interfaz por esta parte. Pero bueno, ya lo iremos. Ya lo iremos probando. Como el pachacho, por ejemplo, nos lo vamos a poner por aquí. Vamos a poner por aquí. Y yo creo que así. ¡Hala! Aparcado. Y nos volvemos. ¿Vale? O sea, estas son cosas que puedo mirar, ¿no? Ah, vale, eso. Pensaba que era la protagonista la que estaba... La que está desaparecida, pero no. Igual esa es alguna compañera de clase o algo así, o algún rollo de esos. Emily. Emily. Desapareció de repente. Nadie sabe por qué. Vale. La mayoría se rindió tras unas semanas. Solo dejaron de buscarla. ¡Uy, anuncio rico! Scorpion, ¿cómo estás, tío? Pero yo no me rindo. Tengo que encontrarla. Como sea. ¡Hey! ¡Sally! ¿Sigues buscando enganchao a tu prima? ¿Dónde la has escondido? Y esos son los matones, ¿no? Hijos de puta. Hallarás respuesta en los libros perdidos. La verdad se esconde en ellos. Hostia, estoy jodida de vida, ¿eh?
¡Hala! ¡Qué guapo el efecto de la nieve! Me gusta mucho. ¡Ay, Kong! ¡Ay! Vale. Estoy probando botones solamente. Ah, vale, con el círculo. Vale, yo lo llamo el círculo. Ya sé que este es de Xbox, pero para mí son mandos de la Play todos. Está rota. ¿Cómo voy a volver a casa? Bien. ¿Qué es eso? Inhalador. ¡Ah, inhalador! Si estás herida, pulsa. Para ti, para... Es que yo... Aunque tenga el mando de la Xbox, no... Mover cámara. Hostia, vale, 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 vale. Sí, es que a mí me dicen pulsa X y no es la X de la izquierda, es la X de abajo, para mí. Entonces, por eso, para mí el círculo es agacharse. ¡Te hemos visto! Cabrones. Levantarse. No puedes esconderte. La telecabina. Telecabina. Puede llevarme de vuelta a casa. La estación no está lejos. ¿Cómo pulsa? Aún esté a... Esto era el mapa, vale, sí. Abierta. Vale. Estoy muy lejos de casa. Vale, hay riesgos ahí delante. Carretera de mínimo mantenimiento. Este no es el camino principal, pero... Carretera de mínimo mantenimiento, o sea, ya te lo están diciendo. Paso totalmente de... ¿Sprintar? Creo que la he visto. ¿Cómo? Así. ¡Tato lleno de trampa! ¡Eh! ¡Tato lleno! ¡Despistes! ¿Cómo estás, tío? Oh, ¿a dónde ha ido? ¿Vas a desaparecer tú también o qué? Sí, he adelantado un poco sin querer. Tenía muchas ganas, despistes, muchas ganas. No podía esperar ahí media. Y sin avisar, no, he avisado por Twitter ahora de que empezaba. Además me mola que este juego sea español. Buenas a todos menos Crow. Pues ahora estoy huyendo de unos matones. Despistes. Creo que nadie usa ya este camino. Pues no tiene pinta. La música es estupenda. La banda sonora me está pareciendo brutal y solo acabo de empezar. Mira, más inhalador. Todavía voy bastante bien de vida, ¿no? Hola, Urban. ¿Cómo estás? Mantis, muy buenas. Detalles que no ves cuando no te das cuenta de lo cuidado que está el juego. Hola, Urban. Aquí estamos en este juego que está hecho por Tequila Works aquí en España. Y es una visión del bullying, un tanto especial. ¿Vale? A la parte de susto. No, aquí no creo que haya parte así de susto. Eso es susto sin quererlo. Este lo estoy jugando por puro placer. Muchos del pueblo trabajan en la mina. ¿Vale? No hay sustos en este, eso es. Este es puro placer, Urban.
la telecamera. Si no, lo jugaría por la noche. Bezelgut con la fábrica. Bezelgut con la fábrica. Hola a todos, Mantis, ¿qué tal estáis? Pues de estos de Tequila Works, jugué a un juego que me parece una bestialidad, que es el Deathlight, que es uno en 2D. ¿Te has perdido? ¿Me puede ayudar? Necesito la telecabina para volver. Es tarde. Tienes suerte de que siga aquí. Te dejaré subir, pero vea por un ticket. ¿No me puedes dejar pasar? Es importante, niña. Nadie puede cruzar sin un ticket. Joder, el que me da mal rollo es él. Bueno, vale. Pues vamos a los tickets, a ver. Me pongo malo, ya. Pero sí lo que siente. Es un ticket para la telecabina, pero no parece muy normal. Es poroso y tiene grietas, como si estuviera hecho de tierra. Qué raro. Ya había un ticket en la máquina. Genial. Pues gratis. Pues gratis. Dinero fácil. Jaja. Vale, o sea que ya tengo que ir directamente, ¿no? Al... ¿Se me oye bien con la música? Mucho el mapa, marca algunas. Ah, vale. Hostia, ¿y eso? Hemos pasado de ahí a otro plano. El Guild. Bienvenidos a Guild. Explorar para descubrir los secretos escondidos en el mundo. Bien. Hemos roto la barrera del sonido. Pues mal rollete. Pensaba que me iba a estrellar. No pienso volver a subirme a ese trasto. Vale, vale, pues vamos a ver qué hay por esta zona de aquí. Anda, sube. Venga, sube. Venga, una linterna. ¿Quién se ha dejado una linterna? Bueno, eso digo yo. Supongo que me la puedo quedar. Bueno, me la puedo quedar, total. RB. Ahí está. ¡Qué guapo! ¡Ey! ¿Chicos? ¡Ey! Algo me pone ahí. F. No sé qué coño ha pasado. Se me ha salido del juego directamente. No hay nadie. ¿Quién ha apagado las luces? No es que se hayan apagado, es que han explotado todas. Tickets. Vaya. ¿Qué le ha pasado a la máquina? Sí, pero nada, sigo donde estaba, Mantis. No. Vale.
Vale, en teoría es por ahí. ¿Aquí puedo hacer algo? Cerrado. ¡Bum! Se convirtió en chocapí. Tendré que ir por otro sitio. Estoy oyendo... sprintar. ¿Por qué iba a tener que... sprintar? Si se te cuelga, cambio la config desde la app. De momento, a ver, el juego me va bien, ¿eh? Ah, bueno, igual por la resolución máxima. Pero no sé, no ha habido problema. ¿Cómo? Ah, vale. Estoy para un lado. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Vale, supongo que esto igual es... la visión de su mundo, por así decirlo, ¿no? Pero desde el otro lado, un rollo así. Vamos a verlo. Silent Hill. Hostia, qué guapa la música, ¿eh? No parece que pueda hacer nada. Vale, voy a ver si aquí, por aquí hay... ¿Dónde está Pyramid Head? Eso es. Fue hace una semana. No hay policía, ni bomberos, ni ambulancias. ¿Se ha ido todo el mundo o qué? Pues eso parece, niña. Bethel Words, el periódico local. Nada interesante. Pues nada interesante. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño salió? Vale, algo ahí. O sea, es que estoy solamente por quedarme escuchando la música. ¿Ha habido un terremoto? Espero que todos estén bien. A ver, si esto está así, no van a estar bien, niña. ¡Demogorgon! ¡Ahí! ¿Esa es Emily? Esa es... ¿Emily? ¿Emily? ¿Todo este tiempo se escondía en el cole? No lo entiendo. ¿Por qué se escondería Emily en el cole? Un mes entero. Ah, bueno, espera. Un mes entero. Si pone que fue la semana pasada y estaban anunciando el festival, igual es que estoy recordando lo que vivió Emily. O algún rollo de esos, se me ocurre. Colegio Bachman. Colegio Bachman. Bueno, yo de momento voy lanzando suposiciones. No quiero... los que lo sepan, no quiero que me corrijan. Yo solo voy lanzando suposiciones. Vale, de momento puedo hacer cosas ahí, pero voy a... ni confirmo ni desmiento nada. Perfecto, eso quería. Al final
No, Scorpion, tío. Pues nada, dejo aquí el mando. Vale, me da que es por aquí por donde voy a tener que ir. Tiene bastante pinta, ¿no? Vamos a probar. Cerrado, por supuesto. ¿Y ahora qué? Habrá una llave en la oficina del conserrado. Sí. Necesito la llave. Pues eso, sí, por donde te había dicho antes. ¿La linterna se me gasta? No sé. Vale. Ah, vale, guay, pues es solamente por saber si estoy abusando de linterna. Tengo que coger. Me lo imaginaba. Vale. Ahí hay algo que me está brillando en la cara. Y destruye el primer jefe haciendo una... Exacto. Venga. Bueno. ¿Qué es esa cosa? Debería servirme para abrir la puerta principal del colegio. Vale. ¿Y qué hace ese señor? ¡Hostia! ¿Qué hay más ahí? Detección de los monstruos. Indicador blanco. El monstruo ha visto algo, pero aún no ha detectado a Sally. Ah, vale, el indicador, vale. Indicador amarillo. Hay que esconderse. El monstruo ha detectado algo e irá a investigar el área. Vale. Indicador rojo. Sally ha sido descubierta. Hay más monstruos de esos. Más me vale no acercarme. Versión caníbal. A ver, ¿te vas a dar la vuelta? ¿Intuyo que te vas a dar la vuelta en algún momento? ¿A que tengo el timing en el huevo izquierdo? ¿Vas a ver cómo tengo el timing en el huevo izquierdo? Hostia, tú. Venga, ahí. Toda mi experiencia del DVD. ¿Estoy oyendo más? ¿O es él? Hostia, tú, está lleno de las ranas Gustavo estas, ¿eh? Busca un motor para arreglarlo. ¡Wobius! ¿Cómo estás? Bienvenido, tío. A ver. ¿Puedo pasar? Ah, espera, no, creo que sé por dónde tengo que pasar. Si no te vas a mover de ahí. No te muevas, ¿eh? No te muevas, hijo puta, no te muevas. No, no es por aquí. Pero es que ahí, si no se mueve. Ay, vale, 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 vale. Vamos, vamos, pasando de todo. Muy bien, pasando. Cuando te escondas, recuerda, los monstruos también pueden oírte. Vale. Uf. Encuentra a Emily en el colegio. ¿Dónde la habíamos visto? Estaba por aquí, voy a echar un vistazo. Bueno, pues vamos a echar un vistazo.
canario minero es una mascota rara. ¿Un canario minero? Toma ahí. Mírale. El canario te mete una paliza. Te mete un aguantanto a la boca y te deja fino, ¿eh? ¡Ahí hay! ¡Hostia! ¡Ahí hay ojos! ¿Qué es lo que ha pasado aquí? La cuestión es... No, ¿qué es lo que ha pasado aquí? No. La antigua comisaría de Raccoon City acondicionada para dar clases. Totalmente, tío. Ha sido así. ¿Y esos ojos? Otro libro extraño. No. Primer día al colegio de Batman. No me gusta estar aquí. ¿Por qué me ponía abre esto? A ver, no me gusta estar aquí. Echo de menos mi casa y a mis amigos. Aquí no conozco a nadie. Estoy muy nerviosa. Bueno, mi prima también está por aquí. Pero ella va a otra clase, así que la mayoría del tiempo estoy sola. No sé... ¿Eh? ¿Me vuelve a pasar lo mismo, Smiley? Vale, ya está. Bueno, no hay problema. Mientras pase eso solamente, no hay problema. No sé dónde sentarme. Todo el mundo está hablando con alguien, todos se conocen. ¿Cómo voy a acercarme a decir hola? Debería haberlo hecho antes, ahora es demasiado raro. El profesor llega a clase y me presenta a todo el mundo. Estoy tan nerviosa que no puedo hablar. Me indica cuál es mi mesa y me siento. Miro alrededor, todos me están mirando y sonríen. A lo mejor esto no está tan mal, creo que haré nuevos amigos. Ya cambié la calidad, vale, vale. No, mientras sea eso no hay problema, vamos. Vale, o sea, yo voy a ir leyendo el diario de la chica hasta que sufre bullying, al parecer, ¿no? ¿Hola? ¿Hola? Esa cosa está bloqueando la puerta. Pero no pienso tocarla. ¿Te puedo meter el dedo en el ojo? Te tiene que escocer. Vale, vamos a ver. ¿Dónde estábamos? Yo lo siento, el alma, pero me estoy imaginando... Y me estoy poniendo muy malito. Es que creo que va de eso, Urban. Creo que es el mismo rollo... Tiene pinta de ser el mismo rollo que... Joder, ahora no me sale. El juego este del bebé, que eres un bebé realmente y no me... Y realmente va del alcoholismo en los padres. Es un tanto raro. La puerta del pasillo está cerrada. Necesito la llave. Y encima tengo que decir que a mí me toca un poco de cerca este tema. ¿Emily? Ahí se oye algo. Está cerrado por el otro lado. Vale, entonces tengo que entrar de alguna otra forma. Vale, ahí hay... Vale, voy a intentar entrar en a la clase 102. ¿Ahí hay algo que brilla? Sí. Ah, otro inhalador. Perfecto. Me será útil. Vale, eso es un ojo. Dice, te veo. See you. Me ven. Igual los ojos hasta representan las miradas que siente alguien que sufre bullying, ¿no? Podría ser. Vale. Te vemos. Vale, hay algo más por aquí. Aquí no puedo hacer nada más. Vale, vamos a... Ahí. Vamos a ir avanzando un poco más. Detección de los monstruos.
La silueta de Sally aparecerá en el sitio donde los monstruos hayan detectado algo. Vale. Entiendo. Vale. Vamos a mirar un poco el mapa. No sé si se me para cuando miro el mapa, así que me voy a poner aquí a mirarlo. Vale, o sea, tengo que atravesar el sitio donde está este y después meterme a la izquierda. Vale, no, a la izquierda no. Me voy a tener que meter a la derecha. Vale. Voy a poder... Venga al timing. Cierra. Nada. ¿Cómo que nada? Vale. Ah, la puerta se cierra sola. Pensaba que la tenía que cerrar yo. Mira, los baños. Vale, ese de momento... ¿Eh? Splinter Cell... Sí, creo que se me ha vuelto a... Joder. Se me ha vuelto a... A chuscar. Ya vas a ver. A ver. Igual es que no le gusta lo... No tengo ni idea. Igual es que no le... ¡Hostia! ¡Ue! No, pero... No sé. No tengo nada más abierto. Cambiar el lado de la cámara. ¿Cómo? Ah, vale, que se me vea. Vale, entiendo, entiendo. Si me da tiempo. Oh yeah, motherfucker. Los monstruos reaccionan a la luz de la linterna. Desde un sitio seguro se puede usar a... Vale, vale. A ver, ¿para dónde tengo que ir? Vale. Vale. ¿Vale? Patético. Todo parece diferente. Patético, loser. Pero hay cosas que no cambian. Ay. ¿Y esto? A ver, igual tengo que... Joder. ¡Ay! Vale, O sea... ¿Y no puedo parar eso de ninguna manera? Porque es que esto me va a curtir si intento... ¿No? A ver... No hay ninguna manivela o algo que yo pueda... Ah, ahí, vale, sí. Venga. Guay. No. Baja.
Lily desaparece. Y en cuanto vuelve, estos monstruos llegan de repente. ¿Tiene algún sentido? ¿Dónde estaría? Vale, ahí hay algo que puedo coger. ¿Eso? ¿Eso del centro qué es? ¿Eso del centro qué leches es? A ver. No, me está sacando todo el rato. Me está sacando todo el rato. Y no sé por qué. ¡Genial! ¡Oh! ¡No! No quería hacer eso. Prueba una cosa, a ver, dime. Dime, Smiley, ¿qué hago? Igual en opciones o algo. Te pone a instalar en... Vale. Dejas escape pulsado, vale. Le doy a salir del juego, supongo. Vale. En el Chrome, cuando estás en Stadia.com, en el menú de Chrome. Instalar Stadia. Instalar. Vale. Y cierro Chrome. Vale. Hostia, espérate. Que ahora me inicia desde aquí, claro, no me continuará. No sé si me lo guarda donde estaba. Vale. Ah, claro, pero espérate. Ahora, vale, sí, ahora sí me lo coge. O sea, me lo coge el directo, ¿no? O sea, ¿se ve bien el juego ahora? Vale, vamos a ir a esto. Vamos a probar a ver si ahora se ve igualmente, vale. Sí, bueno, había puesto la pantalla. A ver si ahora tenemos menos cortes. Ah, no, estaba aquí, era aquí. Bueno, a ver, y si se me cae y solamente es darle al play, pues no tengo mucho problema. No, por conexión no debería ser, vamos. Emily desaparece. Y en cuanto vuelve, estos monstruos llegan de repente. ¿Tiene algún sentido? ¿Dónde estaría? Vale, estamos aquí entonces. Vamos a coger el inhalador. Me lo llevo. Es como de piedra. ¿Y eso? Eso que es igual para liberarlo o algo así. Fragmento de ticket. Parece un trozo de ticket de la telecabina, pero viejo y desgastado. Está muy seco y deteriorado. Parece que se vaya a deshacer de un momento a otro. Vale. ¡Hostia! Ahí hay alguno. Otro libro extraño. Vamos al... Este. Una guerra sin fin. Solo sirve para matar. Sé que así es como me ven. Y no se equivocan, la verdad. Soy bastante bueno matando. Creo que es lo único que sé hacer bien.
No me quieren a mí, por supuesto que no. ¿Por qué iban a quererme? No los culpo. Este es un pueblo pacífico, tranquilo. Y yo no soy una persona religiosa, pero sé que el diablo existe. Lo he visto, susurra cosas en mi oreja cada noche, volviéndome loco. Me hace pensar en mis amigos, los que no volvieron de la guerra. Me dice que nunca encontraré la paz, que nunca seré como todas esas personas. Que la guerra me va a encontrar y tenía razón. Estaba tan asustado, tenía miedo de perder la cabeza, de dejar de ser yo mismo. Estaba aterrorizado, iba acumulando armas en mi garaje y pensaba: ya está, has perdido la chaveta. Has perdido la cordura en este maldito lugar, donde perdiste todo lo demás. A tus amigos, tu humanidad. Tengo este ticket, justo aquí, y pensaba usarlo para largarme de este pueblo sin mirar atrás. Me alegra mucho no haberlo hecho, mucho. Porque ya no tengo miedo, nada de nada. Ahora ya sé que, finalmente, todo lo que he hecho a lo largo de mi vida ha servido de algo. Los monstruos están aquí. Apestan a sangre y a pólvora. Han destruido el pueblo entero. Yo estoy listo para luchar. Ahora soy libre para hacer lo que se me da tan bien. El diablo en mi mente no deja de sonreír. Mis viejos amigos están todos aquí, conmigo. Sus ojos verdes y brillantes lo ven todo. Me ven a mí y están orgullosos. Por supuesto que lo están. Voy a cumplir mi destino. Hostia, mal rollo. Pues mal rollo. Vale, ahí está brillando algo. Otro libro extraño. Estamos en el hospital. A ver. Son todos de... No sé si son todos de la misma persona o no. Estamos en el hospital. Venimos a menudo. Cada vez que mi abuelo se pone enfermo. Todo el mundo habla bajito. Y no puedo ni correr por los pasillos. Puedo oír a mamá y a papá discutir, aunque lo hagan susurrando. Sí, vuelve a pasar. Esto va a ser de... Va a ser de Stadia, ¿eh? Voy por si acaso a chapar todo. Sí, tabulador. Conexión, bueno, me pone en amarillo, ¿eh? No sé si es bueno o no. Pero bueno. Dicen que nos mudaremos, que no tiene sentido seguir viviendo aquí, cuando él ya no esté. ¿Por qué dicen eso? Se va a poner bien. Mamá dice que pronto volveremos a Vizelwood, o como se llama esto, donde vive mi tía. No sé si esto son historias de niños o algo así. Hay monstruos por todas partes. Vale, ahí tengo... Pero, ¿qué son? ¿Qué es lo que quieren? Venga. Sí, esa era de Emily, por lo de la tía, supongo. Vale. Ahí tengo otro conducto, ¿vale? Vamos a esperar. Igual puedo pulsar esto verde para quitarle la electricidad, sí. Vale. Ahora ya podemos... Uy, ¿qué es esto? O sea, dentro de los conductos, aquí alguien se había traído comida y estas cosas, o estaba dejando comida para algo. Vale. Y ahora tenemos que lograr entrar aquí. Corre. Cierra. Ciérrate. Ciérrate que me das mal rollo.
Ah, sí, lo tengo puesto a 1080. ¡Ese Bonnie! ¿Cómo estás, tío? ¡Bienvenido! Vale, una llave ahí y aquí un inhalador. Me será útil. A lo mejor era un semirrefugio para que no alcanzasen a quien se estaba escondiendo ahí. Exacto, es lo que digo yo, que no sé si es que le estaba dejando a alguien comida o era que él estaba escapando y se refugiaba ahí. Esta llave debería servir para abrir las puertas del pasillo. Vale. ¡Ey! Ha entrado un bicho de esos. Lanza latas de refresco para hacer ruido. ¿Dónde están las latas de refresco? Ah, vale, de ahí. Vale, o sea, tengo que volver. Ah, espera, y no puedo abrir eso. A ver, ¿te vas a dar la vuelta? ¿Te vas a dar la vuelta? Cabrón. No te vas a dar la vuelta nunca en la vida, ¿verdad? Vale. Vale, lanza latas. Vale. ¿En serio? Te ha tomado por saco, a ver, espera. Estamos. Aquí sigue estando este. Vale, de momento aquí no veo que haya ninguno más. Igual aquí a la izquierda me encuentro alguno. No. ¿Ey? ¿Y esto? Vale, no hay nada aquí. Esto es solamente para esconderme. ¿Y esos de ahí? A ver. Aquí no veo que haya... Emily, ¿estás ahí? No grites. Hostia, tú. ¿Qué? Hostia, pero qué cabrones, tío. Es que lo del bullying me pone de muy mala hostia. Me pone de muy mala hostia. Patético. Esas son las mismas golosinas que había en el refugio, ¿eh? Joder. Qué buen rollo. A ver, ¿a dónde íbamos? Vale, vamos a mirar en esta habitación de aquí. Joder. Bethelwood era un pueblo minero. O sea, aquí, de alguna manera, luego voy a poder quitar estas cosas, supongo. Vamos a seguir investigando. Vamos a ir al baño. Vale, más ranas, Gustavo.
Patético. Hostia. En serio, tío. En serio. Y los dibujos esos, tío. O sea, ¡ah! Me está provocando muy mal rollo este juego, ¿eh? Mal rollo y no mal rollo como el mal rollo que va a sufrir mañana Bonnie en el Dark Occult. O sea, mal rollo del malo. Dan donde duele, sí. No sé por qué me gustan los ojos, pero... Vale, tengo uno justo ahí. Espera, vamos a mirar el mapa. Vale, vamos a intentar ir a la clase 105. ¿Te vas a dar la vuelta? Es que no sé si ese se va a dar la vuelta. Va, vamos a arriesgarnos. Ahí hay otra puerta. Vale, no parece que esté en los ojos de Sally. Ahora, en cuanto vaya a una habitación con un poco más de luz... Vale, ese no parece que se vaya a mover de ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a la biblioteca. Vamos a intentar ir a la biblioteca. ¿Nadie por ahí? Nadie por ahí. Mira, me voy a coger aquí una lata. Ah, espera, igual con la lata le puedo distraer. Igual con la lata le puedo distraer. Vale. Ah, no, la clase 105 está chapada. No se puede. ¿No? Nada, voy a ir a la biblioteca y de momento me llevo la lata por si acaso. Está cerrado por el otro lado. Vale, cerrado por el otro lado, pues no puedo ir a la biblioteca por aquí. ¿Y por dónde más puedo entrar? ¿La biblioteca? No, no quería, no quería. Ah. O sea... Sí. Vamos a ir a la sala de biología. Emily. Bueno, espérate. Ese surtidor. Ese surtidor gotea. Vale. ¿Tengo algún cubo o algo? Vale, vamos a quitar el... Vale, ahora tendría que cortar la electricidad de alguna manera. Que va a ser ese verde de ahí. Me da mal rollo ese esqueleto. Vale, no, por ahí no puedo, lógicamente. ¿Por aquí? Sí. Venga, va. Ahora, la escalera esta que me va a servir para subir ahí arriba. No, no, no subas todavía.
Debería esperar a que llegue ayuda. A que llegue ayuda, pues no sé qué me da. Chavalita, que no. ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos a ir? A la clase 104. ¡Hostia! La clase 104, ¿eh? Vale, vamos a ver qué hay por aquí en la clase 104. Más ojos de estos. Vemos. Más ojos de esos. Esta es mi antigua linterna. Yo sí, igual, igual. Se la regalé a Emily hace años. Se la regalé a Emily hace años. Equipar la linterna. ¿Cómo? No, no, LT. Hostia, a ver. ¿Cómo, cómo? ¡Hola! Con... Vale, 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 consume batería. ¡Venga ahí! Funciona. A tomar por culo el ojo. Venga. Más baterías, supongo que esto será batería, ¿no? Recoge baterías para recargar la linterna. Vale, vale, vale. Vale. O sea, que ahora nos metemos en la mecánica general óptica. Ah, perfecto. Los ojos se queman al enfocarlos. Quizá funcione con otros monstruos. Sí, pero... Los monstruos tienen ciertas partes vulnerables al rayo de la linterna. Mantén es para apuntar con ayuda al apuntado. ¡Oh! ¡Niftra! ¡Chacha! ¡Gracias, Niftra! ¡Chacha! ¡Amor de Twitcher! ¡Chacha! ¿Qué tal, Niftra? ¿Cómo estás, tío? Muchísimas gracias por esa suscripción. Pobre chitrón. Crow malo. Ese hazlo, vale. ¿Cómo? Ahí está. Vale, 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 vale. Chan, 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 chan. Ah, vale, las pilas se me recargan automáticamente. O sea, no, no es que las lleve y las tenga que recargar. Vale, pues entonces no voy a ir cogiendo así como así, solamente cuando las utilice. Alan Wake para niños, exactamente, tío. Mira, ¿hay más señaladores? No, mierda. Esto es para mí. Esto va sobre el bullying, Nitra. Recarga según coge, no puedes cargarlas para luego, vale. ¿Y esto? A ver. Vale. Ocúltate. Para esquivar los ataques de los monstruos. Vale, teníamos. Había una zona. Había una zona que tenía ojos. Vale, el ojo. Estaba... Ah, en la zona superior. En la zona superior de la que hemos entrado. Bueno, y hay otra clase que no hemos visto, ¿eh? Hay otra clase que no hemos visto. Estaba la 104, pero hay otra abajo a la derecha. Yo creo que vamos a ir allí. Sí. Había otra clase por aquí que no hemos visto. Eso es. Tiene una cadena. Tiene una cadena, vale. O sea, tiene una cadena y...
En la clase 105. Entonces para eso sí que voy a necesitar la... la lata. ¡Muerte sigilosa! ¡Te cagas con la niña, tú! ¡Te cagas con la niña! ¡Te cagas con la niña! Te la enseño más tarde, yo ya la he aprendido. Vale. Que no parece que haya nadie. ¡Te cagas con la niña! Supongo que sí, demasiados años de Metal Gear, Assassin's Creed y Dishonored. No la encuentro. No, la verdad es que no hemos encontrado todavía la... A ver, piérdete, patética. Debería estar acostumbrada. Nadie te va a echar de menos. Cómprate una vida. Pero aún me afecta. Otro libro extraño. Ey. Vale, vamos a ver qué nos dice el libro. Creo que no le gusta a nadie. Mamá dice que sea lo más simpática posible y que sonría a los demás niños. Dice que todo el mundo quiere ser tu amigo si sonríes. No sé si es verdad, pero hoy lo estoy intentando. Me dicen que me largue. Que estaban mucho mejor antes de que yo llegara. Y yo intento sonreírles. Pero no sé qué decir. Hago todo lo que puedo, pero no sé por qué no está funcionando. Corro a los lavabos y me miro en el espejo. La sonrisa está bien, pero mis ojos están rojos por lágrimas. Vale. Ah, vale, vale. Entiendo, o sea... ¿Qué ha pasado? Vale, o sea, que no puedo salir por ahí, es lo que me están diciendo. Ahí hay algo en el baño. O sea, es donde he estado antes. Es donde he estado antes, vale. Yo me estoy poniendo muy mal. Yo me estoy poniendo muy mal, Smiley. Vale, X. ¡Hostia! Vamos a quitar los ojos de aquí. Bueno. Mira, ya está, ¿no? ¿O me queda alguno? Ah, no, ya está. Es una de las mejores historias que he jugado y... y no por ser la más intrigante. Intrigante, joder, no sé leer. Toca todo lo que duele. Vale, me voy a dar el inhalador. Oh, genial. Venga. ¿A quién me verá? ¿No había un bicho por ahí? ¿Dónde está? ¿Antes había un bicho por aquí? Vale, está... ahí hay un... Venga ahí.
Otro. Venga, más. Ahí está. Un niño, una linterna y un mundo hostil. Vale. Ahí está ese, pero ese creo que de momento no me dice nada. Emily está arriba, pero ¿cómo Joder. Subo? Vale, vamos a coger de momento baterías. Esto me viene bien. ¿Pero no es una niña? Sí, un personaje infantil. Cagas. Ese monstruo era enorme. Que no me haya visto. Encuentro una salida. Vale, cafetería. Vale, tenemos al patio trasero. Podríamos encontrar una salida. Vale, o sea que va a ser por ahí. ¿Y no hay nada? Vale, de momento no... La linterna puede usarse para acabar con monstruos instantáneamente. Acércate por la espalda y pulsa A. Vale. Llaman Niña Auditore. Es precioso y muy duro. Es todo muy cierto. ¡No! No, oh, bueno. Bueno, vale. Ah, bueno, matar, claro. Matar de esa manera me gasta bastante batería, ¿no? Por lo que veo. Ahí hay otro. Que me han dado la mecánica, la vamos a utilizar. Sí, porque ya no tengo. Ya no tengo. Mira, otro inhalador, pero no me ha hecho falta. Pero tampoco te quiero spoilear a ti. Lo logré. Pero Emily sigue dentro. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues habrá que llegar al piso de arriba. Mira, ahí hay una grúa. Una escalera. Eso es. Si subo por ahí, el monstruo no me verá. Llega hasta el camión de bomberos, vale.